día viernes el presidente electo Gabriel Boric dio a conocer su gabinete. Ha habido muchísimas reacciones sobre las decisiones, las personas elegidas. Y ayer el presidente electo anticipó las prioridades para sus primeros 100 días de gobierno, destacando el combate contra la pandemia, el regreso a las clases presenciales y medidas para solucionar el conflicto de la Araucanía. Claro, un despliegue comunicacional del próximo Ejecutivo con entrevistas en medios de circulación nacional de no solamente el presidente electo que dio su primera entrevista en televisión, sino que también de dos ministras icónicas, por cierto, también de la administración, y un ministro que es el ministro secretario general de la presidencia, o va a ser, que es Giorgio Jackson, y las otras que me refería, por cierto, la ministra del Interior y la ministra vocera, Iskia Sitges y Camila Vallejo. En recuperación económica y sequía, dice el próximo mandatario que son parte de los desafíos centrales que deberán enfrentar en Hacienda, el ministro de la Mujer y el Medio Ambiente. La Secretaría de Estado que responderán a propuestas clave de la campaña presidencial que llevó a Gabriel Boric a salir electo finalmente. Expertos han asegurado que la priorización de iniciativas será clave para sostener el programa y cumplir con las expectativas, cuidando el equilibrio económico sustentable y la paridad como una forma de política permanente. Recordemos también que la situación, a ver, ¿en qué sentido es compleja? Este es un año de vaca flaca, ¿no es cierto? Hay un déficit estructural ya instalado, hay mucho gasto consolidado, digamos, que ya está en marcha, y por lo tanto todo gobierno que se instale tendrá que asumir esos gastos porque son parte ya de gastos recurrentes o ya instalados por parte del Ejecutivo. Entonces, por lo tanto, está por un lado cómo responder a las expectativas, qué ocurre con las expectativas que significan aumentos de gastos, y ahí está la tarea que tendrán que enfrentar, hablaremos también del ministro de Hacienda, Mario Marcel, de cómo lograr una reforma tributaria para recaudar más, pero una reforma tributaria, se ha hablado mucho de una reforma tributaria consensuada, ¿qué sentido? Bueno, que tampoco desincentiva la inversión, porque una reforma tributaria que aspira a ganar más, si desincentiva la inversión o el desarrollo económico, bueno, achica la economía, podrás porcentualmente recaudar más, pero como se está generando menos, finalmente el resultado puede ser incluso menos pesos, aunque sí un porcentaje mayor de recaudación, pero claro, en una alcancía más pequeña. Claro, la ecuación es bastante complicada de ejecutar. Por un lado está efectivamente las expectativas, lo que llevó al presidente electo y a todo su gabinete, ahora ya conocemos quiénes son, a ganar finalmente la campaña. Es de una difícil consolidación, de ahí la apertura finalmente de quien incorporó al gabinete, eventualmente también a las subsecretarías, pero también hay otros puntos que están ahí, que son objetivos, que está la pandemia, que obviamente tiene que seguir conteniendo, la reactivación económica, tú decías vaca flaca este año, todos dicen que el próximo y el subsiguiente peor aún. Por lo tanto, claro, son varios puntos que tiene que estar revisando constantemente el presidente electo y su gabinete. Por lo menos ayer ya planteaba algunas de las prioridades para sus primeros 100 días. Beatriz Vallejos tiene más antecedentes, ya está en contacto con nosotros. Hola, Beatriz, buenos días. Hola, buenos días. El Ministerio de Hacienda es sin duda uno de los que enfrentará mayores obstáculos este 2022. Por una parte, debido al complejo panorama económico, y por otro, por las pretensiones de aumentar la carga tributaria para el financiamiento de políticas sociales que a su vez podrían afectar la inversión negativamente. La reactivación deberá considerar también la recuperación de empleo y en particular de las mujeres que fueron las más afectadas durante la pandemia por COVID-19, integrando además la paridad a las distintas instancias de participación. El Ministerio de Medio Ambiente es otro de los puntos claves en consideración a la economía sustentable que propuso Gabriel Boric desde el inicio de su campaña presidencial, desde enfrentar la sequía y el cambio climático hasta el término de las zonas de sacrificio. El presidente electo Gabriel Boric dijo en Tolerancia Cero, transmitido por CNN Chile y Chilevisión, que sus desafíos particulares están en educación y también respecto al control de la pandemia. Uno, el continuar con el enfrentamiento de la pandemia, recoger lo bueno que se ha hecho en este gobierno y mejorar lo que se pueda mejorar. Por cierto, que el proceso de vacunación es un activo de Chile que tenemos que mantener. Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que los colegios abran en marzo. Los colegios, por cierto, que uno no controla la pandemia, pero tenemos que conversar con todos quienes sean necesarios para que la presencialidad sea la regla. Sí. Eso yo creo que es uno de los principales desafíos. Respecto a la preocupación del Partido Comunista por cumplir con el programa de gobierno y la figura de Mario Marcel en Hacienda, afirmó que hay coincidencias y que se seguirán las propuestas impulsadas.
el programa es importante no particularmente para el PC. El programa es importante para mí, para todos los ministros y para toda la coalición que nos apoya. Nosotros le presentamos un programa a la ciudadanía y ese es nuestro vínculo con la gente en Chile. Conversamos con el ministro de Hacienda, el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre esto y él adhiere plenamente a los lineamientos programáticos que se expresan en este documento. Y sobre esto, el economista y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, planteó tres desafíos que deberá enfrentar el futuro ministro de Hacienda y dijo que pese a que la figura de Mario Marcel da confianza, no puede recaer toda la responsabilidad en él. Al contribuir a bajar la inflación, y eso implica la importancia de responsabilidad fiscal, es decir, de no gastar si es que uno no tiene la plata. Segundo lugar, hay el tema del empleo. O sea, todavía no se ha recuperado el empleo del todo que se perdió con la pandemia. Y en tercer lugar, crecimiento económico. Y eso depende en buena parte de la inversión y de la productividad. Claro, y sobre esto se plantea además la dificultad de subir los impuestos lo suficiente para cumplir parte importante del programa, pero no tanto como para dañar la inversión y priorizar, sin necesariamente llegar a cumplir todas las propuestas. La recuperación económica abarca también la creación de nuevos empleos como especial énfasis en las mujeres y jóvenes que fueron los más afectados durante el periodo de pandemia. Pero desde las organizaciones sociales se plantea también la necesidad de instaurar la paridad en el modelo político y social. Pamela Valenzuela, vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, dijo que el Ministerio de la Mujer deberá abarcar también a las disidencias que, pese a los esfuerzos, no han logrado ser incluidas. Por un lado va a tener que ver cómo se incluyen estos sectores que no cupieron y que no están representados en este gabinete. Por otro lado va a tener que ver con cómo la paridad se transforma en una democracia paritaria, dar respuesta y reparación integral y garantías de no repetición a todas las personas afectadas por la violencia político-sexual, por la violencia patriarcal que se viene desplegando en nuestro país desde hace muchos años y que se agudizó en la revuelta. Los desafíos ambientales son una preocupación del futuro gobierno de Gabriel Boric y así lo manifestó durante toda su campaña. La sequía que afecta al país y que se ha agudizado en los últimos 10 años es la mayor preocupación, pero se debe conformar un equipo integrado por los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente y Obras Públicas para trabajar sobre este tema. La directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, planteó la necesidad de tramitar la ley de cambio climático con urgencia como una primera medida que debería impulsar el próximo Ministerio del Medio Ambiente. El desafío del gobierno en este momento es que se apruebe cuanto antes el proyecto de ley marco de cambio climático y comenzar su implementación, para lo cual, digamos, seguramente va a requerir de la cooperación internacional porque es un proyecto de ley que prácticamente no tiene fondos para su implementación. Y luego está abordar los temas de la zona de sacrificio. El propósito de esta normativa es establecer un marco jurídico que indique el enfoque de las políticas públicas en relación a la mitigación y adaptación del cambio climático para encaminar al país en alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050. Gabriel Boric se refirió anoche también a las expectativas en seguridad y en particular a la situación en Macrozona Sur, afirmando que no se puede continuar con la misma estrategia que se ha ejercido hasta ahora. La Araucanía, sin lugar a dudas, el Gualmapu, un tema caliente que es una herida abierta, un dolor quemante. Por cierto, le mando mis respetos y condolencias a los familiares de las 4 víctimas que esta semana fueron asesinadas en la Araucanía, que me parece absolutamente inaceptable. Yo insisto, la violencia no es el camino. Presidente, y seguir realizando lo que se ha hecho hasta ahora, desde mi punto de vista, no ha colaborado en avanzar hacia una solución. La conformación de los equipos completos y esta semana se dará a conocer la nómina de subsecretarías que acompañarán a los y las secretarias de Estado. Un anuncio que no debería pasar más allá del día miércoles y que, al igual que para el gabinete ministerial, considerará a los partidos de centro izquierda, sin por supuesto la Democracia Cristiana, algo que ya fue confirmado por el propio próximo mandatario Catherine Ivaldo.
Claro, Gabriel Boric fue muy explícito en decir que no habrá presencia en las subsecretarías de Demócratas Cristianos porque ellos nunca han pensado, dijo, nunca pensaron en ser parte del gobierno, siempre se definieron como que iban a ser una posición constructiva, ¿no es cierto? Y que les deja la pelota además en la cancha o en ese lado de la cancha cuando dice primero tienen que resolver su elección y luego de eso revisar en su mesa qué opción van a tomar frente al Ejecutivo. Lo otro también, Beatriz, es que el presidente electo se cierra la posibilidad de nuevos retiros de los fondos de pensiones. Lo descarta. Sí, eso tiene que ver con también la perspectiva que tiene su próximo ministro de Hacienda, Mario Marcel, que no estuvo de acuerdo con los retiros de los fondos de pensiones y que por supuesto no los va a impulsar ahora, pero también se condice con algo que ya venía adelantando Gabriel Boric, que era que él no estaba de acuerdo con continuar con los bonos que se estaban dando, los IFES que se estaban dando hasta hace algún tiempo, porque decía él que no eran sostenibles para la realidad económica que va a tener el país durante este año. Claro, el tema es que también se decía en medio de la entrevista que hay que buscar una fórmula que eventualmente permita ayudar a personas que no van a poder trabajar de inmediato o recuperar sus ingresos en corto plazo en materia de la afectación de la economía por la pandemia, porque claro, por un lado negarse al retiro de fondos de pensiones, que hay un discurso detrás que dice que las personas no pueden financiar con sus propios recursos problemas que son de todos, no un asunto estatal, eventualmente agregar ayudas, pero ¿de qué tipo? Porque ahora, el IFE laboral continúa, eso es así, y él se ha mostrado dispuesto a mantenerlo, pero también otro tipo de ayudas por ahora no. Y también hay que reconocer que él también cambió de opinión, porque él también estuvo en contra de los retiros en algún momento, o sea, aceptó esos argumentos y después estuvo a favor. Claro, voto a favor. Voto a favor, claro. Ahora, lo que pasa es que lo que se entiende es que hay un cambio de discurso, o más bien un refuerzo del discurso en torno a que las personas no se hagan cargo de estos efectos en la economía, en su propia economía, con sus propios dineros. Al final ese dinero tiene otro objetivo. Para él también y para su gabinete es muy importante la reforma en materia previsional, avanzar además en esos puntos. Ahora, ayer se hablaba y hubo un cierto ruido en esta coalición, además que recién se está asentando, ¿no? Fraguando esta coalición, que si bien está claro quiénes son los partidos que forman parte activamente, se expandió para ingresar a personas nuevas al gabinete. Y ayer había algo de ruido, Beatriz, con el famoso concepto centro-izquierda, que fue una de las frases que emitió la próxima ministra vocera, ¿no? Camila Vallejo, que además desde el Partido Comunista, lo que evidentemente también genera más ruido, porque es el partido más a la izquierda de la coalición. Sí, claro. Era una de las preocupaciones también cuando se anunció el gabinete ministerial cuál iba a ser la opinión del Partido Comunista, en particular por los dichos de su presidente Guillermo Tellier respecto a la figura de Mario Marcel, y esa preocupación por Mario Marcel es principalmente por cómo se va a cumplir o no el programa de gobierno. Esa es la real preocupación del Partido Comunista, porque ellos impulsan varias reformas económicas que van a incidir, por supuesto, en el país durante este año, y que tal vez Mario Marcel sería más cauto en impulsarlas, porque lo decía, por ejemplo, el experto Joseph Ramos, tiene que controlar la inflación antes de poder continuar con las reformas que se pretenden. Lo más probable es que la lista de subsecretarios y subsecretarias sea a través de un comunicado, no, ya no esperemos el despliegue del gabinete, y se habla que puede ser mañana, a lo más el miércoles, ¿no? Sí, eso es lo que ha trascendido, debería ser el miércoles, probablemente podría ser mañana, pero lo más probable es que sea este día miércoles, y como tú lo dices, más bien por una publicación, no como una ceremonia, como lo que sucedió con los ministros y ministras. ¿Hay algún partido que se sintió, no sé la palabra, afectado, digamos, que, pero que esperaba más en la designación de ministro, y que ahora quizás, futboleramente hablando, pretende ir por la revancha en la designación de subsecretario, ¿no? Donde espera ahí que sea, entre comillas, compensado por lo que ellos esperaban en la designación de ministro, que no se concretó. Sí, podría haber ahí algo con la Federación Regionalista Verde Social. La semana pasada lo manifestaba una de sus diputadas, Alejandra Sepúlveda, no estaban totalmente conformes con la designación del Ministerio de Agricultura, en particular por la persona que fue designada, Esteban Valenzuela, pero ellos ya habían apuntado anteriormente a las subsecretarías y a los cargos más regionales que les importan bastante, así que podrían haber ahí algunas novedades. Bien, gracias, Beatriz. Buenos días.
Hasta pronto. Bueno, ya está este resquemor, ¿no? Estas cuentas que se están sacando después del nombramiento de los 24 ministros. Dicen además que Revolución Democrática, después de este nombramiento del viernes, citó un consejo para evaluar la situación a la que quedaba este partido con el gabinete ya presentado. Estiman que su presencia ministerial había quedado disminuida frente a otras fuerzas, pese a que dos de sus militantes fueron designados como secretarios de Estado y que entraron al comité político de la mano de Giorgio Jackson. ¿Qué es lo que dicen? Tuvimos dos ministros, pero uno era obvio. Se refieren justamente a Giorgio Jackson, dijeron algunos de los dirigentes de esa colectividad. Esta molestia, y esa es una crónica de La Tercera, dice que esta molestia no se contuvo en las filas del partido de la mano derecha del presidente electo, sino que se expandió a otros sectores de aprobabilidad. El análisis fue similar al que se produjo en Revolución Democrática, que con la designación de los 39 subsecretarios y subsecretarias que trabajarán junto a los futuros ministros, se tendría que equilibrar, dicen, la distribución de fuerzas en el Ejecutivo. Esa disyuntiva, sostienen, en el bloque y en el equipo de Boric, ha sido una de las principales complejidades que ha tenido que ir resolviendo el mandatario electo para nominar a esas autoridades. Un puzzle cuya solución se enredó todavía más luego de la incomodidad que se instaló en algunos sectores de la coalición, con alta representación que lograron los partidos del bloque socialdemócrata, así los califican, socialdemócrata en el gabinete. Claro, cada una de esas tiendas tuvo un ministro, mientras que el Partido Socialista logró que dos de sus militantes, que son Carlos Montes, que fue nominado en Vivienda, y Maya Fernández en Defensa, y otros dos independientes, pero que son cercanos al Partido Socialista, que son Mario Marcel en Hacienda y Antonio Urrejola en la Cancillería, se instalarán definitivamente en La Moneda. Además, la coalición no dejó de llamar la atención la generosidad que tuvo el futuro mandatario con su propia colectividad Convergencia Social. Su partido entró al comité político de la mano de Antonia Orellana, ministra del Ministerio de Mujer y Equidad de Género, y otros cuatro de sus militantes fueron designados como ministros. Entonces, por eso dicen, en la coalición, el equipo presidencial aún no ha informado a las colectividades del día en que dará a conocer estos nombres, lo que estábamos hablando recién, ¿no? Pese a que han transmitido que sería esta semana. En el comando de Boric, no obstante, aseguran que el anuncio no pasaría más allá de mañana martes o el miércoles. El tema, en todo caso, será una de las materias que se van a abordar en el tradicional comité político de los partidos de apruebo de dignidad con el futuro gobierno. Hasta el cierre de esta edición, los presidentes del bloque socialdemócrata no estaban contemplados para ese encuentro. Estamos hablando de la exconcertación. Claro, dicen que en todo caso el presidente electo ya ha dado varios pasos para la designación de esos 39 nombres. Según aseguran algunos de los futuros ministros, durante los últimos días y en medio del proceso de selección de los secretarios de Estado, el equipo presidencial se contactó ya con algunos de los miembros del gabinete de Boric. En esas conversaciones desde el comando les consultaron a las autoridades su parecer respecto de algunas de las figuras que manejaban para sus respectivas carteras. Además, en los últimos días se han intensificado los llamados para consultar la disponibilidad de posibles subsecretarios. Según cuenta uno de los que ya han sido contactados, desde el equipo presidencial les transmitieron que la designación de sus cargos sería a principios de esta semana. Asimismo, se les pidió a los partidos del bloque socialdemócrata que entregaran sus nóminas, como Apruebo Dignidad ya había hecho hace semanas. Y atención, porque al interior de la coalición de gobierno han sonado algunos nombres para esos cargos. Ahí está el PPD Eduardo Vergara, para la Subsecretaría de Prevención del Delito, y el actual diputado va a terminar su periodo el 11 de marzo, Miguel Crispi, de Revolución Democrática, que fue una de las cartas además para ser ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Para la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la llamada Subdere, ahí llegaría Crispi. En otras carteras como Salud se han nombrado las figuras de Matías Goyenechea, de Convergencia Social, para redes asistenciales, o Cristóbal Cuadrado, que es de Revolución Democrática, y también la epidemióloga Jimena Aguilera para Salud Pública. En Justicia se han barajado los nombres de la dirigente social Aide Obreuter para Derechos Humanos y el abogado constitucionalista Jaime Gajardo del Partido Comunista para la Subsecretaría de Justicia. Yo voy a tener el deber de garantizar que efectivamente no tengamos más víctimas, no tengamos más baleos a camiones y no sigamos viendo hechos de violencia que no nos ayudan a construir este objetivo de nuestro gobierno de tener una perspectiva política que es clara. Eso fue una de las definiciones que dio ayer la futura ministra de Interior, Izquia Siches. Se va a convertir en la primera mujer en la historia en ocupar este cargo, y comentó algunas de las principales materias que tendrá que abordar, también el conflicto de la Araucanía, y también dijo que, a ver, llamó a que no se realizaran más manifestaciones en Plaza Baquedano. En la Araucanía dijo hay sectores reducidos que pareciera que les beneficia el conflicto, y si
Y bien, no entregó más detalles a pesar de que se le insistió. Lamentó que algunas personas no estén disponibles, dijo, para poder innovar en soluciones diferentes y que no tengan voluntad de diálogo. Esto fue en una entrevista ayer en Canal 13. Ahí mismo dijo que no era partidaria de extender el estado de excepción. Dice, militarizar la zona no ha logrado el objetivo de reducir la violencia, sino que lo ha incrementado. Y le preguntaron por la forma en que se podría resolver la situación de desmanes en el marco de protestas en el centro de Santiago. Recordemos que la semana pasada hubo una en las cercanías de la llamada Moneda Chica y también, como es casi habitual, los días viernes en el sector de la Plaza Baquedano. Ella dijo que su objetivo sería proteger a quienes vivan en ese sector, se refiere en particular a la Plaza Italia, Plaza Baquedano. Hizo un llamado a los movimientos sociales a tener empatía, dijo, al manifestarse por demandas que son necesarias. Ahora, esta es la primera vez que escuchamos esto. O sea, siguen estando en la oposición porque no han asumido, pero mientras fueron en la oposición nunca hicieron un llamado a los manifestantes para que tuvieran empatía con quienes viven ahí. Eso hay que decirlo también. O sea, uno podría decir que hay una especie de ¿cuál es la palabra? De un ajuste, un ajuste en el discurso que yo creo que es bien, que puede ser irritante para muchas de las personas que han, en el caso de Plaza Italia, tenido que convivir o soportar las manifestaciones, que ahora, después de 2 años, aparezcan estas personas que alentaron las manifestaciones diciéndole a los manifestantes tengan ahora empatía con quienes sufren sus manifestaciones, puede resultar muy irritante para algunos. Por otro lado, ayer Iskia Siches manifestó que el gobierno de Boric no se apoyarán, y lo dijo también el presidente, no se van a apoyar nuevos retiros de los fondos previsionales. Dijo el presidente electo, ha manifestado que obviamente se requiere un análisis, pero no puede sacar del bolsillo de los trabajadores el responder a la crisis económica. Dijo además que va a ser un desafío, creemos en un escenario en que tanto Mario Marcel, nominado ministro de Hacienda, como Nicolás Grau, nominado ministro de Economía, en un equipo conjunto con sus respectivas subsecretarías, puedan hacer un trabajo para reactivar la economía, para mejorar y buscar soluciones financieras, por ejemplo, si requiriéramos nuevamente más inyección, pero la solución de los retiros evidentemente no ha tenido no solamente el respaldo de Mario Marcel, sino también del presidente electo, ya les contábamos respecto de esa situación. Claro, cuando se le dice si va a apoyar la medida de un nuevo retiro, dice no lo va a apoyar el presidente Boric, pero evidentemente eso no es una decisión que dependa solamente del Ejecutivo, esperamos también que los parlamentarios podamos dialogar, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, de fórmulas que apoyan a las familias en la medida en que éstas lo requieran. Claro, y a propósito de economía, que es uno, ya lo decíamos al comienzo de la conversación, uno de los temas quizás más complicados que tiene que enfrentar el presidente electo. ¿Se acuerdan de Stephanie Griffith-Jones? Ella es fue una de las asesoras del presidente electo en su campaña y la conocimos porque le dijo en varias oportunidades que no apoyara los retiros, en particular el cuarto, que sabemos que se rechazó, pero que el presidente electo votó a favor como diputado. Ella fue asesora durante la campaña, resume de esta manera el anuncio del gabinete. Dice que ve súper contenta, encantada, porque tengo la suerte de conocer a varios de ellos y me parecen excelentes. Conozco a Mario Marcel, a Nicolás Grau y Claudio Huepe, que está nominado en Energía. Tengo la mejor opinión de los tres y van a ser un gran equipo. Creo que profesionalmente gente totalmente de primera línea y con bastante experiencia. Pero dice que Marcel lo conoció en Cambridge, que es más joven pero que estudió ahí, y a Nicolás Grau también lo conoció cuando trabajaba en el Comité Asesor Académico de Gabriel Boric, y que ahí interactuó bastante y que tiene mucho conocimiento de fondo. Dice, mucho criterio y es muy equilibrado. Cuando se le pregunta qué rol va a jugar desde el Ministerio de Economía, creo que el Ministerio de Economía va a ser bien importante justamente para hacer algunas reformas. Va a jugar un rol que yo creo que tal vez va a ser más importante en este gobierno que en anteriores. Esa transformación de largo plazo que Chile necesita, no solo en las reformas sociales, sino también en lo productivo, en un nuevo modelo económico que pone estos elementos como el litio o hidrógeno verde, esa riqueza para ayudar a transformar la economía chilena, que sea más diversificada, más intensa en conocimiento, para que no dependamos solamente de exportar los recursos naturales que tenemos, sino que elaborarlos más, es un gran potencial y un gran desafío. Entonces es muy bueno que tenga también un ministro de economía tan fuerte. Además, dice Claudio Huepe, que va a ser ministro de Energía, también es un sector muy clave y es una persona sumamente bien preparada. Bueno, ya mencionaba acerca de lo que ella piensa respecto de Mario Marcel, le pregunta también qué fue lo que su opinión respecto a lo que pasó finalmente el viernes, ¿no? La bolsa subiendo más de 3%, el dólar bajando de los 800 pesos, le preguntan cuáles son los desafíos más grandes que va a tener que enfrentar Mario Marcel. Stephanie Griffith-Jones dice, en general, en el mediano plazo hay muy buenas posibilidades para la economía chilena, en el mediano plazo. Tenemos activos muy grandes porque tenemos tanto cobre como litio y potencial para hidrógeno verde, pero en el corto plazo no va a ser fácil, sobre todo este año, porque hay un presupuesto relativamente apretado.
El presidente electo ya aceptó el presupuesto de este año. La situación mundial no es fácil porque, por ejemplo, se esperan alzas de tasas de interés en Estados Unidos, lo que siempre repercute de forma problemática en los países emergentes como en Chile. El crecimiento económico va bastante bien a nivel mundial, pero con la nueva variante Omicron todavía no están claros los efectos. Es una situación económica que no es fácil y que no hay tanto espacio porque el gobierno actual en Chile gastó demasiado. Hubo un aumento del gasto público del 30% el año pasado, lo que es realmente exagerado, estima ella. En ese sentido se le pregunta, ¿es importante la estabilidad macroeconómica? Dice, es muy importante para los que queremos cambios profundos en la economía chilena que haya equilibrio macroeconómico. Eso facilita la posibilidad de hacer cambios, de aumentar idealmente en el mediano plazo el gasto en salud y pensiones. Ahora yo quiero insistir, ahora se está criticando el gasto exagerado, el gasto público exagerado, pero fue el gasto público que pidió la oposición. La oposición presionó brutalmente para que se aumentara el gasto. Y ahora están diciendo que fue exagerado. A mí me parece... O sea, el cambio de discurso cuando se pasa de la oposición al gobierno o viceversa, vamos a ver cuál va a ser el discurso de la derecha en las próximas semanas, meses o años en la oposición. O sea, es bien impresionante, yo digo para la opinión pública, ¿qué ocurriría con un ciudadano cualquiera que, no sé, cruza la vereda y en la vereda allá opina una cosa y en la vereda acá opina otra? Es casi una irresponsabilidad pensando en la fe pública. Porque finalmente son estas las personas que le piden a los ciudadanos, oiga, manténgase en sus cabales, no se salga de la ley, cumpla. Pero ellos cambian de opinión como si nada porque les conviene. O sea, esto es una conveniencia. Porque uno podría preguntarse, bueno, ¿qué es lo que piensa realmente esta persona? Realmente, en su conciencia, cuando está solo, ¿no es cierto? No lo sabemos. Porque dependiendo de las circunstancias, no que cambien las circunstancias de la situación del país, no es que hubo un terremoto, se descubrió un sustituto al cobre, no, la circunstancia política. Ahora como soy oposición, digo esto, porque quiero liquidarme al gobierno de turno. Ahora que soy gobierno, digo esto porque tengo que cuidar, digamos, las arcas fiscales porque son las que yo voy a gastar. Es muy impresionante. Muchas veces no solamente es diferente, sino que es completamente opuesto. Cuesta mucho entenderlo. En el caso, además, solo para complementar, en el caso, además, del IFE y todo lo demás, en los mínimos comunes, ¿te acuerdas? Discusiones arduas. Más allá de la necesidad, yo creo que ninguno de nosotros niega la necesidad de la población respecto de lo que pasó con la pandemia, sino que lo que parece hiperviable en un caso, cuando se pasa a la vereda contraria, parece completamente imposible, cuestionable, etcétera. Esta oposición, además, varios de ellos incumpliendo compromisos. O sea, se decía, si se aprueba este IFE en estas condiciones, altísimo en muchos casos, reitero, sin negar la necesidad existía, pero muchísimo dinero que ahora se tiene que cubrir, se decía no se van a hacer más retiros, no se van a impulsar más retiros de fondos de pensiones porque ese dinero tiene otro objetivo y se volvió a impulsar y se sigue impulsando de parte de algunos. Y por eso ahí está Mario Marcel, que siempre se opuso. Claro. A ver, no, pues es cierto eso. Y por eso para algunos, efectivamente, su designación, claro, para algunos dice, me da garantías, para otros dice, nos da garantías de cierta rigidez, dicen, digamos, de los sectores más de izquierda. Pero bueno, es una apuesta que vamos a ver cómo resulta. Bueno, sigamos hablando acerca de lo que es el gabinete de parlamentarios que advierten una compleja tarea para quién será el próximo ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Este es un ministerio que se encarga de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Quién va a estar ahí? Alguien que tiene experiencia legislativa, Giorgio Jackson. Dicen que va a ser complejo que concrete las reformas incluidas en el programa de gobierno, tomando en cuenta el nuevo equilibrio de las fuerzas políticas en el Congreso. Claro, la situación está muy empatada, muy empatada. Ahora, van a haber, por lo tanto, algunos partidos. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿el Partido Radical ingresó al gabinete? Tiene un ministro. Marcela Hernando, sí. En minería, ¿no es cierto? Ministra, sí. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Bueno, entre otras cosas, esto permitiría, siempre hay que poner en condicional, porque los parlamentarios son muy celosos de su autonomía, esto permitiría amarrar los votos de los radicales en el Congreso. Ayer, consultado por la radio, el senador de la UDI, Iván Moreira, afirmó que la juventud de Jackson podría jugarle en contra, ya que en el Senado se requiere mayor experiencia para establecer diálogos. Y una opinión contraria, el senador electo del Partido Socialista, Juan Luis Castro, él dijo que su edad refleja su sintonía ciudadana. La Cámara de Diputados es muy distinta al Senado. Hay mucho más respeto por la autoridad en el Senado que en la Cámara de Diputados. Yo creo que todo este tema de la experiencia o la edad se está cayendo sola, porque
que Chile eligió un presidente joven, una nueva generación, que yo creo que habla por sí solo. En la Cámara de Diputados, el ex dirigente estudiantil Giorgio Jackson tendrá que dialogar con partidos prácticamente nuevos en el Parlamento. El diputado electo del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, dijo que la relación, que son siete parlamentarios del Partido de la Gente, siete diputados, por lo tanto, efectivamente pueden sumar y pueden ser una bisagra. Rubén Oyarzo dijo que la relación entre Jackson y la Cámara dependerá de su capacidad negociadora, mientras que su par republicano, Cristian Araya, también una coalición nueva, que tiene bastantes parlamentarios, adelantó que tendrá una posición muy difícil de conciliar. Creo que dependerá mucho del poder de muñequeo que tenga, ya que debe considerar que las fuerzas políticas, ya sea en la Cámara de Diputados como en la Cámara del Senado, están muy parejas. Los proyectos que impulse el presidente electo Boric se aprobarán en la medida que sean sensatos, alejados del populismo y apunten verdaderamente a mejorar la calidad de vida de los chilenos. Los diputados y senadores electos van a comenzar a formar parte del Congreso a partir del 11 de marzo. Esa fecha es donde también se va a realizar el cambio de mando de presidente de la República. Hablamos acerca de dichos de la próxima ministra del Interior, Iskia Siches, en una entrevista ayer en Canal 13. Ella insinuó, se le preguntó en varias oportunidades a quiénes se refería, pero no lo dijo, pero insinuó que habría sectores de la sociedad civil que se benefician de lo que se conoce como conflicto mapuche, reforzando su intención de resolverlo a través del diálogo. Diputados oficialistas la acusaron de no conocer la macrozona sur, mientras que el exministro del Interior, Jorge Burgos, advirtió que no se puede negociar con armas sobre la mesa. La información con Marcela Tile. Apuntando a fortalecer el diálogo, la recién nombrada como nueva ministra del Interior, Iskia Siches, señaló cuáles serán sus desafíos frente al conflicto que afecta a la región de la Araucanía. En conversación con Mesa Central de Canal 13, Siches se refirió a que hay muchas personas que no están disponibles hoy para poder innovar en soluciones diferentes, que no tienen voluntad de diálogo. Frente a ello, el exministro del Interior, Jorge Burgos, en entrevista con nuestro medio asociado CNN Chile, recalcó que esta semana en la Araucanía hubo 4 decesos. Una condición que no se puede hacer costumbre. Yo creo que siempre hay una condición esencial para dialogar. No se puede dialogar con las armas sobre la mesa y mucho menos con las armas usando. La próxima titular del Interior recalcó que buscarán soluciones diferentes, pero manteniendo el Estado de Derecho y la seguridad de las personas que viven ahí. Ante ello, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, cuestionó cómo se podría mantener el Estado de Derecho con atentados terroristas y uso de armas, acusando de conocimiento por parte de la expresidenta del Colegio Médico. Porque demuestran una ignorancia en los números, primero de la reducción de la violencia, y segundo, de lo que pasa en la región de la Araucanía. Venga a la región de la Araucanía, converse con las víctimas, desde ahí va a poder comenzar un relato y saber efectivamente qué es lo que sucede en la región de la Araucanía. La pronta vocera de gobierno, Camila Vallejo, fue quien respaldó a Siches, recalcando que el diálogo es la mejor vía para solucionar el conflicto. El diálogo tiene que tomarse en serio, y también con mucha inteligencia. Nosotros no creemos que simplemente con estas lógicas de guerra se van a solucionar las cosas. La guerra no trae paz, trae más conflicto y más derramamiento de sangre, como lo hemos visto los últimos días. La futura cabecilla de la cartera, Iskia Siches, aseguró que yo voy a tener el deber de garantizar que efectivamente no tengamos más víctimas, no tengamos más baleos a camioneros y no sigamos viendo hechos de violencia. 8 de la mañana, 20 minutos. La búsqueda de equilibrios y la mantención de tratados internacionales son algunos de los desafíos que la futura ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, tendrá que enfrentar al asumir la cartera. Esto lo dijeron exministros de Relaciones Exteriores como Heraldo Muñoz y Teodoro Rivera. Los detalles con Gabriela Ortega. A partir del próximo 11 de marzo, Antonia Urrejola asumirá su cargo como ministra de Relaciones Exteriores, una cartera que se enfrenta a un complejo escenario internacional, según extitulares de la cartera como Heraldo Muñoz. El militante del Partido por la Democracia aseguró que la próxima carta ministerial tendrá que tener una política exterior que ponga énfasis en Asia-Pacífico y que busque puntos de equilibrio entre Estados Unidos y China, además de diversos acuerdos multilaterales. Fortalecer una política multilateral. Esto es fundamental, especialmente en materia de cambio climático, aprobar Escazú y abordar desafíos como los tratados de libre comercio, incluyendo el TPP. Por su parte, el ex canciller Teodoro Rivera coincidió en que las tensiones del contexto internacional desestabilizan el equilibrio de los países. Debido a esto, Rivera afirmó que el gobierno de Gabriel Boric tendrá que desarrollar una política orientada a lograr equilibrios que le permitan seguir exportando y fortaleciendo los organismos internacionales. Aquí.
fortalecer todos los organismos que permitan que las decisiones, la solución de controversias se produzcan no por la fuerza, sino que por la justicia y la razón de los argumentos. Por su parte, el senador socialista José Miguel Insulza enfatizó que Chile es un país en donde el comercio exterior es sustantivo, para lo cual es un desafío permanente mantener los vínculos internacionales. Respecto a esto, Insulza agregó que Antonio Urrejola es una persona acertada para este desafío. Así que yo creo que es una persona acertada para este desafío, tanto desde el punto de vista de la altura internacional de Chile como desde el punto de vista de la reforma que es necesario hacer dentro del ministerio. Heraldo Muñoz destacó que la próxima canciller conoce el hemisferio con experiencia en política internacional en la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que asegura la presencia activa de la democracia y los derechos humanos en la política exterior. Y el nombramiento de la ministra del Deporte, Alexandra Venado, abrió un flanco para el gobierno entrante a partir de la publicación de una carta firmada por 5 ex miembros de la agrupación Londres 38. Está dedicada a esa fundación a recopilar información acerca de hechos producidos durante la dictadura como sitio de memoria. Alexandra Venado trabajó en esa organización en la que los denunciantes aseguran haber sufrido maltrato laboral por parte de la ministra designada, que además indicaron que los procesos de denuncias llegaron a la Inspección del Trabajo, aunque no tuvieron los resultados esperados. El diario El Mercurio dice que Andrea Ocampo es una de las firmantes de esa misiva. Ella asegura que por parte del equipo del presidente Gabriel Boric, desde la presentación de la denuncia, no se han comunicado con ninguno de nosotros. Sé que incluso algunas personas de otras organizaciones sociales, feministas, se han acercado a su equipo para ofrecerse a testimoniar en respaldo a nuestra denuncia, dice. El viernes, al término de la presentación del nuevo gabinete, la vocera Camila Vallejo dijo que hicimos una revisión exhaustiva, un trabajo. Estuvimos bastante tiempo revisando nombres y antecedentes. Si existen nuevos, vamos a seguir revisando. El compromiso con la probidad y la ética fundamental en nuestro gobierno, señaló Camila Vallejo. De acuerdo con Andrea Ocampo, si el contacto no sucede, lo leeremos y difundiremos como hemos estado leyendo todo lo que ha sucedido desde la revuelta social, como un gesto político que interpela los fundamentos de la institucionalidad. Los estándares han cambiado en el discurso, veamos si han cambiado en la administración de la realidad, dijo también. Ocampo añadió que espera que Boric aborde el tema y, al igual que sus compañeros, pidió que Venado sea cesada de sus funciones. Reemplazarla sería un gesto que le ahorraría futuras dificultades. Ojalá elija a otra mujer para el cargo. Tenemos muchas mujeres capaces en el deporte, dijo ella también. Sin embargo, el espacio Memoria Londres 38 respaldó a la recién nombrada ministra del Deporte. En una declaración dijo que hasta el día de hoy no hemos conocido